Se cree que el presidente de la Cámara de la Construcción se mostró optimista con el empuje del sector, alentado por la inversión pública en proyectos de hospitales que se levantan en León, Chinandega, Puerto Cabezas y Ocotal. Bueno, recordemos que estos proyectos pueden andar rondando en un orden de los 60 millones de dólares. Eso viene para Occidente, pues, a dinamizar el sector construcción, el mano de obra del sector, ¿verdad? Y esperamos, pues, de que son proyectos de casi 18 meses a 2 años, donde va a haber no solamente, sino también la subcontratación de empresas especializadas en el tema. Y creo que va a venir un desarrollo importante y sobre todo servicio de calidad a la población de Occidente. El dinamismo que experimenta el sector alienta también a los sindicatos, que estiman que el empleo podría crecer hasta un 20% en este año. Eso genera empleo directo e indirecto. Recordad que tenemos los directos, los que trabajamos ahí, ¿no? El obrero, el de la construcción, el maestro de obra, el fiscal, el electricista, el fontanero, ¿verdad? Todo eso trabajan directamente y tenemos los indirectos. El último gran hospital que se ha levantado en el país es el nuevo Fernando Vélez Páez. Y en la red social de YouTube circula este video, donde se ve el proyecto del nuevo hospital de la policía Carlos Roberto Güemes. Sin embargo, la obra no está planificada para este año. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.